El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 10. Naturaleza de las comunicaciones. Comunicaciones groseras, frívolas, serias e instructivas. 133. Hemos dicho que todo efecto que revela en su causa un acto de libre voluntad descubre por eso mismo una causa inteligente, por más insignificante que ese acto sea. Así, el simple movimiento de una mesa, toda vez que responde a nuestro pensamiento o manifiesta un carácter intencional, puede ser considerado una manifestación inteligente. Si el resultado se limitara a eso, solo despertaría en nosotros un interés muy secundario. Con todo, ya sería importante que obtuviéramos la prueba de que en esos fenómenos existe algo más que una acción puramente material, aunque la utilidad práctica que de ahí pudiéramos extraer fuese nula o muy restringida. Sucede todo lo contrario cuando esa inteligencia adquiere un desarrollo que permite un intercambio regular y continuo de ideas, ya que no se trata de simples manifestaciones inteligentes, sino de verdaderas comunicaciones. Los medios de que hoy disponemos permiten que se obtengan comunicaciones tan extensas, tan explícitas y rápidas como las que mantenemos con los hombres. Quien esté bien compenetrado de la variedad infinita que presentan los espíritus a partir del doble aspecto de la inteligencia y la moralidad, conforme a lo expuesto en la escala espírita, fácilmente comprenderá la diferencia que habrá de existir entre sus comunicaciones, las cuales reflejarán la elevación o la bajeza de sus ideas, su saber o su ignorancia, sus vicios o sus virtudes. En una palabra, las comunicaciones de los espíritus serán tan diferentes como las que se dan entre los hombres, desde el salvaje hasta el europeo más ilustrado. Podemos agruparlas en cuatro categorías principales, de acuerdo con las características distintivas que cada una presenta: groseras, frívolas, serias e instructivas. 134. Las comunicaciones groseras son las que se traducen mediante expresiones que ofenden al decoro. Solo pueden provenir de espíritus de baja condición, que aún se mantienen cubiertos de todas las impurezas de la materia y en nada difieren de las comunicaciones que podrían dar los hombres viciosos y groseros. Repugnan a quienquiera que tenga un mínimo de delicadeza de sentimientos. De acuerdo con el carácter de los espíritus que las transmiten, serán triviales,
indecentes, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e incluso impías. 135. Las comunicaciones frívolas emanan de espíritus ligeros, burlones y traviesos, más maliciosos que malos, y que no conceden la menor importancia a lo que dicen. Como no contienen nada indecoroso, esas comunicaciones agradan a ciertas personas que se divierten con ellas porque encuentran placer en las conversaciones fútiles, en las que se habla mucho y no se dice nada. Esos espíritus tienen a veces salidas ingeniosas y mordaces, y entre chanzas vulgares no es raro que digan duras verdades que casi siempre hieren con precisión. Esos espíritus ligeros pululan alrededor nuestro y aprovechan todas las ocasiones para entrometerse en las comunicaciones. Como la verdad es lo que menos les preocupa, sienten un malicioso placer en engañar a los que tienen la debilidad y a veces la presunción de creer en sus palabras. Es natural que las personas que se complacen en ese tipo de comunicaciones den acceso a los espíritus ligeros y embusteros. Los espíritus serios se apartan de ellas, del mismo modo que entre nosotros, los hombres serios se apartan de las compañías bulliciosas. 136. Las comunicaciones serias son profundas en cuanto al tema y la forma en que se exponen. Toda comunicación que excluya la frivolidad y la grosería y que se proponga un fin útil, aunque sea de carácter privado, será por eso mismo una comunicación seria, lo que no significa que siempre se halle exenta de errores. No todos los espíritus serios están esclarecidos por igual, pues hay muchas cosas que ignoran y acerca de las cuales pueden engañarse de buena fe. Por eso, los espíritus realmente superiores nos recomiendan sin cesar que sometamos todas las comunicaciones al control de la razón y de la más rigurosa lógica. En relación con las comunicaciones serias, es preciso distinguir las verdaderas de las falsas, lo que no siempre es fácil, porque ciertos espíritus presuntuosos o pseudosabios procuran imponer, mediante la gravedad del lenguaje que utilizan, las más falsas ideas y los más absurdos sistemas. Además, para atribuirse mayor autoridad e importancia, no tienen escrúpulos en adornarse con los nombres más respetables y hasta con los más venerados. Esta es una de las mayores dificultades de la ciencia espírita práctica. Trataremos acerca de ella más adelante, con todos los desarrollos que requiere un tema tan importante. Al mismo tiempo, quedaremos a conocer los medios de prevenirse contra el peligro de las comunicaciones falsas. 137.
Las comunicaciones instructivas son comunicaciones serias, cuyo principal objetivo es alguna enseñanza que los espíritus imparten acerca de las ciencias, la moral, la filosofía, etc. Son más o menos profundas, conforme al grado de elevación y de desmaterialización del espíritu. Para extraer de esas comunicaciones un provecho real, es preciso que sean regulares y que se las estudie con perseverancia. Los espíritus serios se apegan a quienes desean instruirse y los ayudan en sus esfuerzos, mientras que dejan a los espíritus ligeros la tarea de entretener a los que solo ven en las comunicaciones un medio de distracción pasajera. Solo mediante la regularidad y la frecuencia de las comunicaciones se puede apreciar el valor moral e intelectual de los espíritus con los cuales nos comunicamos, así como el grado de confianza que se merecen. Si para juzgar a los hombres hace falta experiencia, mucha más se requiere para juzgar a los espíritus. Cuando aplicamos a esas comunicaciones la calificación de instructivas, partimos del supuesto de que son verdaderas, pues lo que no fuese verdadero no podría ser instructivo, aunque se expresara en el más imponente lenguaje. Por consiguiente, no podríamos incluir en esa categoría ciertas enseñanzas que de serias solo tienen la forma, con frecuencia ampulosa y enfática, con cuya ayuda los espíritus más presuntuosos que sabios pretenden engañar a los que las reciben. No obstante, como esos espíritus son incapaces de suplir el contenido de que carecen, no pueden sustentar por mucho tiempo el papel que desempeñan. Muy pronto, dejan a la vista su lado débil, ya sea durante el desarrollo natural de las comunicaciones o porque hemos sabido empujarlos hasta sus últimos reductos. 138. Los medios de comunicación son muy variados. Al obrar sobre nuestros órganos y sobre nuestros sentidos, los espíritus pueden manifestarse a la vista en el fenómeno de las apariciones, al tacto, mediante impresiones tangibles, ocultas o visibles, al oído, a través de ruidos, al olfato, a través de olores sin una causa conocida. Este último modo de manifestación, a pesar de ser muy real, sin duda es el más incierto, debido a las múltiples causas que pueden inducirnos a error. Por eso, no nos detendremos a tratarlo. Lo que debemos examinar con cuidado son los diferentes medios de obtener comunicaciones, es decir, un intercambio regular y continuado de pensamientos. Estos medios son los golpes, la palabra y la escritura, que estudiaremos en capítulos especiales.